Hola goleadores, ¿están listos para la información del día? Pues comencemos. El día de ayer por la noche Chivas hizo oficial la destitución de el que era su entrenador, el serbio Veliko Paunovic. Con esto el director deportivo del Guadalajara Fernando Hierro se puso manos a la obra para buscar su reemplazo lo antes posible. En el programa de Fútbol Picante de esta mañana se reveló que desde Argentina ya confirman al argentino Fernando Gago como nuevo estratega del rebaño. Así lo confirmaron. Un placer enorme saludarte de aquí en Argentina, un gusto enorme. Bueno, la confirmación de que Fernando Gago, el técnico de Racing, va a ser nuevo entrenador de Chivas de Guadalajara. De hecho, les cuento que la próxima semana va a estar llegando a México y va a firmar un contrato por 17 meses. Esto se terminó de cerrar hace un ratito nada más. Así que bueno, Fernando Gago ya podemos confirmarlo que va a ser nuevo entrenador de Chivas de Guadalajara. Nuevo entrenador de las Chivas. Tommy, de la información que estaba yo remitiendo, investigando sobre Gago, me dicen que ataca mucho y defiende muy mal, que los partidos terminarían 5-4, 4-3 y no necesariamente ganando, Tomás. Sí, mira, este 2023 realmente fue un año complicado para Racing, donde sufrió muchísimo defensivamente. Está claro que el ex entrenador de Racing es un técnico que apunta más a lo que es la ofensiva que la defensiva. Sin embargo, y la verdad que el equipo logra entender bien su línea de juego, como pasó el año pasado, en 2022, que Racing fue el equipo que más puntos sacó, uno de los equipos que menos goles recibió en el año. Otro equipo que ya se está armando tras el fracaso en Liguilla es Pumas. El club universitario, después de su eliminación en semifinales y tras la renuncia de Antonio Mohamed como su estratega, se empezarían a mover piezas en Pumas. Diario Récord ha mencionado que Pumas estaría tras los servicios de Piero Quispe de Club Universitario de Perú. El mediocampista de 22 años y una de las joyas del fútbol peruano sería una gran apuesta de Pumas para reforzarse y buscar seguir en los primeros lugares. Desde Perú confirman que Quispe ya es jugador de Pumas. Sin embargo, en México se tiene otra información y solo se confirma interés y acercamientos y tal vez alguna negociación. Pero aún no hay nada cerrado. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones y apoyarnos con su like si les gustó el contenido. Nos vemos en la próxima.